De nuevo vamos a hablar hoy de salud. El otro día hacíamos comentario acerca de un órgano único y hablamos de una serie de enfermedades que asentaban allí en la zona. Se trataba del hígado. Bueno, pues debajo del hígado hay también una parte única, que es lo que llamamos la vesícula. De la vesícula tenemos una serie de padecimientos muy molestios que tienen a veces soluciones quirúrgicas. De esas soluciones quirúrgicas vamos a hablar hoy con un gran profesional de la cirugía general y la cirugía laparoscópica. Vamos a hablar con el doctor don Carlos López Martínez de ese tema, de las colelitiasis, de las piedras, las que están en la vesícula, las archiconocidas, piedras de la vesícula. Vamos a comenzar, como siempre, con dos noticias de técnicas o conocimiento de lo que se hace internacionalmente en cuanto a las soluciones médicas. Comenzamos. Reducir el azúcar en la dieta mejora la salud de los niños inmediatamente. Reducir la mayor parte del azúcar en la dieta de un niño puede mejorar su salud de forma inmediata, incluso si la dieta continúa teniendo la misma cantidad de calorías y carbohidratos que antes. En un estudio de la Universidad de California participaron un grupo de 43 niños obesos realizando una dieta de 9 días que restringía de forma severa la ingesta de azúcar, siendo reemplazados por alimentos almidonados para mantener la ingesta de calorías y carbohidratos. Esta dieta provocó una inmediata reducción de la hipertensión y una mejora de los niveles de azúcar en sangre y del colesterol. Este hallazgo hace que se planteen preocupaciones serias sobre los efectos del azúcar sobre la salud. El azúcar presente en los alimentos está compuesto por dos tipos de azúcares simples, llamados glucosa y fructosa, y los estudios han mostrado que la fructosa puede fomentar el envejecimiento celular, además de crear recompensa para el cerebro que le hace desear más, es decir, cuanto más azúcar se ingiere, más se desea. Este estudio muestra que las personas harían bien si siguen las directrices dietéticas que animan a limitar la ingesta de azúcar y sustituirla por más frutas y verduras. Las alteraciones de la memoria percibidas y el riesgo de la demencia. Para algunas mujeres mayores, sentirse inusualmente olvidadizas podría ser una señal de que más adelante contraerían demencia. Se estudiaron a mujeres mayores que habían notado que tenían problemas de memoria, pero que seguían con un rendimiento normal. Estos hallazgos plantean la posibilidad de que las quejas sobre la memoria en los adultos mayores sean un síntoma muy temprano de un trastorno gradual que apenas comienza a desarrollarse. Los problemas comunes de memoria, como olvidarse los nombres, no son indicadores definitivos de que la persona vaya a contraer demencia. Los investigadores siguieron a más de 1.100 mujeres a partir de los 65 años de edad, que tenían una función cerebral normal al inicio de la investigación. Durante los 18 años siguientes y en momentos distintos, respondieron a la pregunta ¿siente usted que tiene más problemas de memoria que la mayoría? Al inicio del estudio, el 8% de las mujeres respondieron que sí. Posteriormente, estas tenían el doble de probabilidad de demencia a los 18 años más tarde. Entre las que dijeron que no, el 38% habían contraído un deterioro mental cuando el estudio terminó. Algunos estudios anteriores han encontrado resultados similares en los hombres, pero también cierta evidencia de que esta demencia podría ser distinta en hombres y mujeres. No estamos hablando necesariamente de la enfermedad de Alzheimer. Thank you.
El otro día hablábamos de las afectaciones de algunas patologías que asentaban en ese órgano único que es el hígado. Debajo del hígado, justo en la parte media, tenemos una cosa archiconocida, un organito chiquitito, que es la vesícula, la archiconocida como la de los cólicos, esa que nos dice cuando hemos comido más grasa, cuando no hacemos una digestión en condiciones, cuando tenemos algún padecimiento que afecta a esa determinada zona. Es un padecimiento que afecta, es muchísimo más frecuente en las mujeres, y haremos alguna connotación de unas condiciones que deben de tener las mujeres para padecerla, y la forma de prevenirla. Para eso hoy voy a hablar con un gran profesional de la cirugía, puesto que lógicamente estas complicaciones patológicas suelen ser de resolución quirúrgica, pero si existe una cirugía mínimo invasiva como es la laparoscopia, pues esta es con la que vamos a hablar hoy con el doctor don Carlos López Martínez, que es un gran profesional y conocedor de la técnica laparoscópica en concreto y cirugía general. Don Carlos, ¿me permite usted que le tutee? Indudablemente. Muchas gracias, Carlos, te lo agradezco mucho. Gracias. Hablábamos otro día de un tema muy interesante y de la técnica, la facilidad para el paciente de la laparoscopia. Hoy, aunque la vesícula, la traída vesícula y sus piedras son muy antiguas en padecimiento y de técnica abierta casi siempre, Hoy afortunadamente podemos hablar de esa técnica laparoscópica, es la que vamos a hacer hincapié. Pero vamos a conocer primero, si te parece, en qué consiste la formación de esos cálculos en la vesícula en concreto. Bueno, los cálculos, o sea, la vesícula biliar lo que tiene es ácidos biliares que segrega el hígado y que se encargan luego de la digestión de los alimentos. Entonces, esos ácidos biliares se condensan por un proceso de deshidratación y son capaces de formar o una arenilla o un cálculo, o si ocurre como el riñón, se ponen sales cálcicas, pues entonces ya se formarían piedras cálcicas, ¿no? Pero la mayor parte de las piedras que encontramos en la vesícula son de colesterol. Colesterol endógeno, el 80% prácticamente de las piedras son de colesterol, y no tiene nada que ver con el colesterol sanguíneo. Es colesterol. Sí, eso queremos hacer una connotación. Luego hablaremos de ello, si te parece. No tiene nada que ver. Entonces, en ciertas circunstancias, por ejemplo, de deshidratación, predisposición o toma de medicamentos anticonceptivos o toma de algunos antibióticos, se ha visto que son capaces de formar, de deshidratar esos ácidos biliares y provocar la precipitación de esas sales y provocar que se formen unas arenillas o unos cálculos. Hay otros cálculos que serían los de bilirrubina. La bilirrubina, pues, parte de la canción, es el metabolismo de los glóbulos rojos. Entonces, si hay una enfermedad que produce una ruptura grande de glóbulos rojos, va a producir la aparición de mucha bilirrubina y la aglomeración. Y si aumenta indudablemente el material y su densidad, pues provoca la precipitación igual y va a formar los cálculos de bilirrubina. También puede haber por infecciones en países subdesarrollados, en países pues por hongos, por gusanos, entonces, desde tu punto de vista, las causas más frecuentes, ¿cuál podemos considerar que son? Bueno, la causa más frecuente es el acúmulo de sales de colesterol de los ácidos biliares. La patología se ve que sobre todo es, indudablemente, en mujeres, es casi 4-1, me parece. Entonces, la regla que se tiene casi siempre es la de las 4 F's del inglés. Exacto. El fatty, obesidad, female, que sería mujer, fertility, o sea, en edad fértil. Y los 40 años. Y 40. Los 40. Correcto. Es una regla muy interesante para saber prácticamente con qué circunstancias. Sí. Con cierta sintomatología, pues lo podrías casi etiquetar. ¿Qué síntomas son los que tiene el paciente para sospechar que tiene piedras en la vesícula? Bueno, la sintomatología de la litiasis biliar, aunque hay muchas que son asintomáticas, que son las que resultan problemáticas muchas veces de determinar si son quirúrgicas o no, la litiasis biliar, cuando produce sintomatología, pues produce de distinta graduación. Produce una graduación de decir lo que es una dispepsia, lo que es una mala digestión, una
sensación de digestión retardada, con flatulencia, flatulencias, sensación de estómago ocupado, náuseas. Una mala digestión, en concreto, cuando hablamos de mala digestión. No de los ardores. No tiene que ver. Mala digestión. Una mala digestión después de una comida pesada, de una comida abundante, rica en grasas, que es la que provoca que esos ácidos biliares tengan que emulsionar la comida y provocan pues el dolor. El dolor o el malestar. Luego puede haber lo que es el cólico. El cólico es un dolor de tipo intermitente, no es un dolor que sea continuo, sino es un dolor con exacerbaciones y retrocesos, acompañado de vómitos, habitualmente, que suelen ser bastante... que son los procesos inflamatorios, real. Que no son... Sería la migración de un cálculo que no cabe por el orificio de salida. Y como no lo sabe, entonces provoca la distensión de esa vesícula y eso provoca... Que no es la obstrucción, pues la obstrucción es quirúrgico, de hecho, ¿no? Puede ser un cólico permanente, un cólico persistente, que sería pues una indicación quirúrgica porque indudablemente para aliviar el dolor. Y luego ya el tercer punto que yo diría de la presentación de la sintomatología serían las complicaciones. Pues las pancreatitis, las colecistitis, las colangitis, en fin, todas las itis esas que podemos... ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico? Porque el diagnóstico en concreto de las piedras prácticamente puede ser radiológico, si se trata de sales en concreto. Si son sales cálcicas, sí, claro. Sí, pero si existe otro componente, ¿qué técnicas podemos realizar para saber que tenemos en realidad unas piedras ahí en la vesícula? Bueno, la inicial, aparte de la radiología, que indudablemente si son cálcicas sí se va a ver bien, la vesícula en porcelana, que se llama, que es una vesícula que se ve perfectamente, toda calcárea, toda blanquita en la radiografía simple, que parece hueso. Después tenemos la ecografía, la ultrasonografía convencional, que está muy avanzada y que prácticamente determina cálculos muy pequeños, incluso es capaz de determinar un sedimento, digamos, de mayor densidad, que sería lo que sería el barro biliar. Uh-huh. Después de esto, pues podríamos utilizar un escáner, aunque el escáner muchas veces es mejor para diagnosticar las complicaciones, por ejemplo, una pancreatitis, que en un paciente obeso, pues la ecografía es poco sensible, es menos sensible por la cantidad de masa abdominal, y el escáner, pues veríamos, alteraciones en lo que es la cabeza del páncreas, inflamación, bueno, edema... Claro, no hemos comentado que, lógicamente, esto tiene un vaciamiento prácticamente junto con el páncreas, en función una continuidad, vamos. Claro. Lo digo porque cuando se habla del proceso de colelitiasis en concreto, las piedras, a veces se confunde con un problema de inflamación del páncreas, con mucha frecuencia, y para eso tenemos unas pruebas analíticas, ¿no?, que claro, podemos descartar claro, una dolencia u otra, ¿no, Carlos? Claro, claro. O sea, nosotros podemos tener una pancreatitis de origen biliar, y luego tendremos la pancreatitis de origen alcohólico, que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero nosotros... Para eso tenemos una serie de analíticas, que es a lo que voy... La amilasa para ver qué es la enzima pancreática y la lipasa, con esas dos prácticamente... Esas dos, pero eso no tendría nada que ver con el resto de las posible lesión hepática, ¿no? De la GOT, GPT, no, únicamente la diferenciación la hacemos con eso, con la amilasa y la lipasa. Es decir, que desde el punto de vista analítico también podemos hacer un diagnóstico, además del ecográfico, que dices, que yo creo que es el de lesión, ¿no? Claro, es que la pancreatitis de tipo litiásico tendría un tratamiento, pues probablemente quirúrgico, y la pancreatitis de alcohólica tendría otro tratamiento, podría ser quirúrgico o no, pero la pancreatitis litiásica, la pancreatitis biliar, de origen biliar, sí se aconseja el tratamiento quirúrgico. En concreto, la bilis se segrega al intestino delgado. Uh-huh. Antes había una prueba que se hacía por medio de la inclusión de un contraste. ¿Esas técnicas se siguen haciendo? La colecistograma se puede hacer, lo que pasa es que ahora con las colangioresonancias, con las pancreato retrógrado endoscópicas, la pancreatografía retrógrada endoscópica... Pues, metiendo de abajo el contraste hacia arriba. Efectivamente, llegas a la papila, dilatas un poquito la papila, una pequeña papilotomía, se introduce una sonda, se inyecta un contraste y entonces ya se ve una imagen buena. La otra es la que se hacían pinchando
el concreto, el hígado, para que el contraste fuera eliminado por medio y hacer un negativo, esas técnicas no se realizan ya. Yo no la haría, vamos. Prácticamente. Ha hecho lo que había antes, una cosa que llamaba el test de Boyden, que era provocar un cólico. Sí, era provocar un cólico. Al señor con sospecha de colelitiasis, de afectación de piedras en la vesícula, lo que se le hacía era darle unos huevos, un ponche ahí y tal, igual. Entonces se lo tomaba a la hora y media, a las dos horas, la vesícula se contraía y entonces le dabas luego unas pastillas para que se opacificara la vesícula y entonces tú veías que le había dado cólico. Y el hombre tenía en concreto, su dolor. Esto nos da a entender que la medicina ha avanzado, lógicamente, por lo menos para no hacer sufrir al paciente. Diagnosticar sin dolor. Sin daño. Sin dolor. Carlos, esto tiene dos tipos de tratamientos, ¿no? Uno es el tratamiento médico, otro es el tratamiento quirúrgico. Desde el punto de vista médico, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué se debe utilizar? El ácido urso desoxicólico, que es el que se está, el ursolite, que es el que se está dando, pues hombre, disminuye la oposición de colesterol a sales de biliares y por lo tanto pues evita la precipitación, insisto, de esas sales y la formación de delitos de piedras. Tienes que estar casi 2 años tomando el tratamiento. Sí, tengo entendido que muy largo. Es incómodo porque produce diarreas muchas veces y luego tiene un problema y es que a los 2 años se ha visto que se reproduce otra vez. O sea, tú en cuanto tú dejas el tratamiento se vuelve a reproducir. En los casos de colelitiasis sintomática, pacientes ancianos con mala respuesta probablemente a un estrés quirúrgico, pues a lo mejor puede estar indicado el ácido de uso desoxicólico siempre que sean de colesterol. Cuando puedas perjudicar más, pues optar por lo más sencillo. Dentro de las técnicas, la más útil ahora mismo, antes se hacía una cirugía abierta, y ahora estamos hablando de que hay unas técnicas laparoscópicas, abdominales, que dan unos resultados francamente buenos y luego con relativo confort para el paciente, porque el tema está en que cuando haces un abdomen, uno no sabe lo que duele una cicatriz hasta que no se ríe. Claro. Curiosamente, lo que se mueve la tripa al reír. Claro. Entonces, esas mínimas incisiones yo creo que pueden ser la buena solución. Sí. De tu punto de vista, sí, ¿crees que sí. es la indicación? Es ¿cómo se realiza la técnica? Obligatorio. O sea, la técnica laparoscópica es obligada. Hay veces que hay que reconvertir, porque si hay muchas complicaciones de la vía biliar, puedes causar muchas iatrogenias, es verdad, o sea, sobre todo si confundes un vaso, un conducto uno con otro, pues puede haber unas complicaciones severas, ¿no? Y serias. Entonces, la técnica laparoscópica pues es una técnica convencional, se puede hacer por puerto único, ahora lo estamos haciendo con un puerto único, que es solamente un orificio en el ombligo, y a partir de ahí introducir todos los artilugios que necesitamos para separar la vesícula de su inserción con el colédoco, con la vía biliar, y su arteria. Una vez que tienes independizadas y aisladas y aseguradas que eso es el conducto cístico y que eso es la arteria cística, lo ligamos y vamos haciendo... Liga la arteria, entonces, ligas la arteria, ligas el conducto cístico y haces una disección de todo lo que es el plano hepático de la vesícula, de la adherencia al lecho hepático, separas el peritoneo y luego sacas la vesícula con una bolsa de extracción. Y muchas veces obliga a abrir más la incisión porque la vesícula es más grande que el orificio que tú has hecho. Entonces, sí, tú decías antes que únicamente... Cuando hubiera una complicación, te harías una reconversión. Es decir, que tendrías que pasar de la paroscopia a abrir, en una palabra, el abdomen. Sí, pero también hay circunstancias en las cuales, por los determinados padecimientos, el tamaño de las piedras, supongo, lógicamente, también hay una indicación en este punto de... No, yo creo que no. Yo creo que lo que más hace reconvertir un proceso laparoscópico biliar son que tenga complicaciones, que tenga una colecistitis, que tenga una gran infección, la vesícula, y que no puedas adivinar exactamente cuál es el triángulo de Calot, ese que llamamos nosotros, que es la unión, o sea, el cístico y la arteria cística con el colédoco, que no tengas la seguridad de que esos son los vasos que hay que seccionar o los conductos que hay que seccionar, sería una indicación de reconversión. Y probablemente
La otra sería también la experiencia, porque cuanto más experiencia tienes, pues más... mejor reconocer las estructuras que lo que estás diciendo. Y más puedes... ¿Hay un tipo de elección para este tipo de candidatos a esta técnica? Yo creo que, hombre, probablemente los más perjudicados son los que no pueden soportar una anestesia, ¿eh? Pero yo creo que si el anestesista entiende que no hay riesgo, se puede operar perfectamente por la laparoscopia, porque ten en cuenta que hay que introducir gas, hay que introducir CO2 dentro de la cavidad abdominal, eso supone un mayor ascenso diafragmático, mayor ventilación, y si el anestesista considera que el paciente... ¿La obesidad es una complicación para realizar esta técnica? Sí, la obesidad es una complicación, pero bueno, la obesidad, más que la obesidad, la insuficiencia respiratoria que causa la obesidad, ¿no? Porque hay obesos que respiran, que tienen una buena función respiratoria, y otros que no. Porque la obesidad mórbida también la operamos por la laparoscopia. Entonces, si la podemos operar por la laparoscopia, tiene más riesgo. Más dificultades también, porque dificultades. La pared mucho más, el aparataje es más largo, es más difícil manejarse. Incluso la mesa de quirófano tiene que ser especial, porque no todas las mesas de quirófano pueden aguantar el peso del paciente. Y además hay que colocarlo en unas posiciones especiales que indudablemente pues, hacen que la mesa tenga que estar muy bien equilibrada. Contraindicación estricta no existe ninguna para esa técnica. Ya digo, la contraindicación la tendría que poner prácticamente el anestesista. El anestesista es el que debiera decir, hombre, situaciones de urgencia, pues a lo mejor es más interesante hacer una resolución rápida del proceso. Salvar la vida. Y salvar la vida, claro, y no andar, porque el tiempo del laparoscópico es también lento. Es más lento. Es más largo normalmente en la laparoscopia que en cirugía. Ocurre como todo. El tiempo quirúrgico probablemente sea más largo en la laparoscopia, pero el tiempo quirúrgico, digamos, de la disección de los vasos, de lo cístico y de la arteria cística. Pero claro, en la cirugía convencional abre piel, cierra piel, músculo, entonces eso te obliga también a un tiempo. Lo que pasa es que no tienes el neumoperitoneo no te está dificultando. El aire que tienes metido dentro te dificulta tanto, no para poder ver. No dificulta la función respiratoria, claro. Y el anestesista está mucho más cómodo, claro. Claro. Sabes que este programa lo que queremos es prevenir para que la gente no tenga enfermedades, cosa muy difícil, porque de toda la vida ha habido enfermedades y ha habido que optar por un médico. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar en el sentido preventivo de la formación de cálculos? ¿Alguna que se te ocurra? Bueno, pues indudablemente los cálculos se ve que se forman, por ejemplo, cuando hay una deshidratación, cuando hay una pérdida brusca de peso, y luego en los pacientes que tienen esas litiasis asintomáticas, pues hay que decidir un poquito si se tiene que tomar el ácido uso desoxicólico o no. Dicen que aproximadamente los pacientes que no tienen síntomas, pero que sí que tienen diagnosticada una litiasis biliar, van a tener una complicación de un 3% al año prácticamente. Entonces, en 20 años prácticamente, esos pacientes van a tener un 60%, van a tener clínicas, síntomas y probablemente van a necesitar una cirugía. Te lo comentaba por aquello de la tendencia a creer que el colesterol circulante tiene una relación con las... Es para que hiciera referencia a eso, yo creo que tenemos que quitar el miedo de esto, ¿no? No tiene nada que ver. El colesterol, de hecho, es necesario, el bueno. O sea que lo únicamente son las sales las que se pueden acumular y formar estos calcios. Formaciones calculosas. Yo creo que está todo prácticamente tocado en este punto. Ha estado muy interesante. Tú, la técnica de elección que harías sería la laparoscopia. Yo prácticamente reconvertir una cirugía laparoscópica, pues ya digo, porque haya dudas, por una gran inflamación, porque el abdomen esté bloqueado de cirugías anteriores y que tenga muchas adherencias y haya mucho riesgo de iatrogenia. Entonces, claro, no puedes, pero incluso con muchas adherencias, buscando los huequitos, te puedes meter y liberando las adherencias, te puedes meter en algunos casos, ¿no? Salvo eso, yo creo que la vía laparoscópica es la ideal. Muy bien, Carlos, pues ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, documentarnos, aprender que lo que interesa en este mundo, aprender para evitar no caer por el precipicio, que digo yo. Tienes la puerta abierta, cuando te parezca, vienes aquí de nuevo
a darnos esas lecciones tan magníficas que aprovechamos para prevenir por nuestra salud. Muchísimas gracias por muchas tu visita gracias. Y te lo agradezco muchas mucho, gracias, Carlos. Muy gracias. Bien. Venga.